Hemos acabado nuestros trámites en Dubái y toca moverse a Abu Dhabi. يا حكمكم اوكي ما احتاج شيء الا خلاص كده ورا غير ابو ظبي شو عندكم؟ 18 Okay, estamos en el puente del Said Alessia, es enorme. Y fijarse la dimensión que tiene este puente, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer el test COVID número 19. El otro me lo hice hace menos de 70 horas. Y nada, pues me lo hice ayer. Bueno, pues hoy otro, de regalo. Y el Pioneer, que han desarmado todo el sistema de saturación que normalmente lo veríamos ahí, a ese nivel, y van a instalar otro sistema, van a instalar el SAT System 4. La verdad es que estos barcos vistos desde fuera parecen gigantes, pero luego una vez que estás dentro el espacio de vida es relativamente pequeño. Pero bueno, es lo que hay. Y este es el puente del Said Alessia. Aquí tenemos la Air Station, que no entro porque están un poco cerraditas. Aquí tenemos un gato muy feo, que parece que tiene hambre. ¡Hola! ¿Estás limpio? ¡Uy, qué sucio! ¡Uy, madre mía! ¡No llevas tu mierda en todo lo alto! ¿A qué se debe tanta mierda? Y aquí está el Moon Pool. Aquí veis el clan weight de la campana. El gato está haciendo una demostración de cómo se entra ahí. Y ahí está la campana. En el nivel inferior está el sistema de saturación. Pero bueno, todavía se están montando los umbilicales por lo que veo de campana y demás. ¿Los seguís? Es un poco pequeña, como se puede observar, y están trabajando los paneles eléctricos y demás. Bueno, así que esta va a ser. Por lo menos no es una maquinaria vieja, es una máquina bastante moderna. Un poco pequeña. Sí, ya te he oído. Said Alessia, mi casa para los próximos meses. Un barco hecho de saturación para saturación. Con complejo hiperbárico dentro del barco. Nada de tenerlo al sol pasando calor, como otros sistemas que hay por aquí. Un gran barco. Una vez en las cubiertas inferiores, comenzamos a coger un poco de equipo que vamos a necesitar para este proyecto. Bajo la cubierta principal, aquí es donde se encuentra el famoso sistema de saturación bastante grande del Said. Bueno, este es el complejo de saturación con los tres módulos. Y nada, vamos a dar un vistacillo como es solo uno por el interior. Bueno, como veis, este primer módulo, o TDC-2, es el módulo donde se suele hacer la descompresión. Después tenemos la TDC-1, donde suele haber un equipo de tres personas. Y seguidamente pasamos a la TDC-3, donde estamos los desgraciados que casi siempre caemos seis buzos juntos, ocupando todo el sistema. Aparte, encontramos una TUP por cada módulo en el sistema y la campana. Y vamos a estar encerrados como raticas. Bien, me toca subir a la Air Station y allí, en las cámaras hiperbáricas, comenzamos a hacerle un exhaustivo internal checks. Hay que comprobar todas las válvulas y asegurarnos de que todo está en orden para el comienzo de los buceos. 1, 2, 3, loud and clear. Yeah, loud and clear out here. Loud and clear also, yeah. Okay, I'll just go open O2. Roger! Okay, you got O2 onto the bibs. Okay, I'm gonna open the three bibs. Okay, I get one bib. Okay, one bib is working. Everything is closed in the O2 closed. All the valves are closed. Okay, roger that. We'll just check the sound barrier as well, just remember that fella. Roger, roger. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. So just tell me if the scrubber comes on. Yeah, roger. Roger that, okay, turn it off. Yes. All looks in good condition. Okay, yeah, that's good. If you want to come into the entry locker, and we'll just do the same in there.
Let's go to the entry lock. Una vez acabados los tests en la cámara principal, pasamos a la cámara de entrada. Here's the entrance lock. 1, 2, 3, on the outside. Loud and clear. Yeah. Loud and clear, outside. Yeah, do you want to test the power front? Yeah, Roger. Roger, Roger. Ok, ahora lo que hacemos es presurizar esto un poquito. De nuevo saltamos a otra ubicación y entro a campana para irme familiarizando con ella. Estamos en la campana y está todo vacío. Aunque parezca una campana grande, tengo que levantar. Y veréis que no lo es. No lo es. Aquí tres personas y apoyados en la zona de trabajo, que es esta. Ya me he dado la primera hostia y acabo de llegar. Y eso que está vacío. Hay que hacerse la campana. Los movimientos, dónde te pones, cómo te pones. Todo cuenta. Bien, ¿qué podemos decir de esta campana? Pues nada, aquí veis que hay buzo 1, buzo 2 y verblota. El buzo 3 está separado y está aquí. Este es el buzo 3. Luego hay un equipo de válvulas que te dan agua caliente. Un equipo de válvulas que permiten el paso para regular lo que es la absorción de líquidos que van a través del umbilical y demás. Inyección de oxígeno. Cajas eléctricas. Medidores de la presión de oxígeno, de la PPO de oxígeno en la cámara. Hay un par de canisters de estos de soda sol que son para absorber el CO2. Y bueno, si es que más o menos es lo de siempre. Sistema de comunicaciones inalámbricos, este que va por una bobina eléctrica, este que es uno inalámbrico que se llama Through Water Comms. Y muchas válvulas, tío, muchas válvulas. Que te las tienes que saber luego porque luego resulta que pones los umbilicales y los equipos y todo se queda escondido detrás. Porque no hay espacio y hay tres personas aquí con equipos, con trajes, con... Uf. Muy divertido. Os lo aconsejo, tenéis que probarlo.